Hola ciudadanos, ¿están listos para la rifa? Voy a rifar más boletos de Brincos Dieras. Estén al pendiente, comparte, te voy a apuntar. Me llegó visita ahorita y por eso no pude transmitir a la mera hora. Espero se conecte gente que desee ganar boletos de Brincos Dieras, los tengo a la mano. Para la gente que aún no cree en Jayco HP, les voy a mostrar los boletos. Permítanme ahí. Vamos a checar los boletitos, vamos a limpiar aquí la mesa. Boletos de Brincos Dieras. Si tú compares ahorita, te ganas boleto de Brincos Dieras. Me va a sobrar un boleto. El boleto que me sobre, yo quiero mojar la brocha. Esta brocha la quiero mojar en la cubeta de una dama. Tú pon la cubeta y yo te pongo la brocha. ¡Ay! Tú pon la hora y yo le caigo, caigo. Tú pon la hora y yo le caigo, caigo. Bueno, vamos a apuntar. Tengo las tijeras. Y aquí están los boletitos. En la parte de aquí ya tengo los papelitos de las personas, pero voy a seguir metiendo más. Solamente tienen que compartir. Vamos a apuntarlo donde está mi tablet. Vamos a prender la tablet para checar. Compartan, compartan, chinchero. Chopperca. Jaja. ¿Qué te causa risa? ¿Qué te causa risa? ¿Qué moja la brocha? Chinchero. A ver, vamos a checar aquí los espectadores. Déjame siento aquí. Ver. Déjenme quitar el modo avión. Aguántenme, ahorita lo voy a apuntar un recuerdo. Aquí tengo lo que es el cuerno. Doy fe a esta fabulosa rifa. Espérenme, te lo voy a apuntar. Estamos en vivo. Dejen checo que libre. Saludos a hola Mónica, hola Cruz, hola Cifuentes. Juan Carlos Arena, te quiero regalar unos micrófonos para tus transmisiones. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a apuntar a la raza. Déjenme como aquí viene aquí el celular. La copa que me dieron donde me puse mamado, no sé qué me echaron. De recuerdo, algo me echaron aquí en la bebida que me mamé ese día de rol, por eso ya no fui a rol. ¿Para qué voy si me van a mamar? Yo no soy de esos. Me confunden. Vamos a apuntar. Pero me vamos a poner. A ver aquí. Vamos, ¿cómo lo pongo? Vamos a apuntar a. Vamos a apuntar a. Recuerden, ¿dónde los boletos? Chinchero, ya va, bien, aquí están, cheque. Aquí tengo el boleto de la ganadora de hace rato. Ganadora de hace rato. La de hace rato, hace rato. Aquí van cuatro boletos de los ganadores que ya ganaron, ¿ok? Estos los entrego mañana, mañana los voy a entregar. Aquí me quedan tres. Estos los voy a rifar ahorita. Estos se van a rifar ahorita. Y a ver quién se los gana. Va a ser el número 10 y el número 20. O igual, el número 15 y el número 30 para esos boletos. Estos se van a rifar ahorita. Estos, ahorita. Este boleto lo voy a regalar a una primera dama que quiera mojar la brocha conmigo. Si alguien quiere mojar la brocha conmigo, una mujer, le voy a regalar este boleto. Si vienes a mi casa ahorita, primera dama, y quieres mojar la brocha, te lo regalo. Vivo aquí en la Avenida del Niño y Solidaridad, en la calle Privada de Manuel,
Colonia Santa Cecilia. Hoy quiero mojar la brocha, vente para acá y te regalo este boleto. En buen plan, yo quiero mojar esta brocha y te regalo este boleto. Si tú eres fan de Brinco Dieras, pues te lo voy a regalar. Solamente por mojar la brocha, así de fácil. Mojar la brocha, te lo regalo, ¿ok? Vamos a hacer legal esto. A ver, vamos a apuntar aquí. Apuntará Juliana Torres. Juliana Torres. Ya está Juliana Torres. Ma Sofía Hernández. Sofía Hernández. Ya está. Sánchez Diana. Sánchez Diana. Ya está Sánchez Diana. Elizabeth Lucio Blanco. Elisa B. Lucio Blanco. Ya está Lucio Blanco. Alejandro Cárdenas. Alejandro Cárdenas. Ya quedó Alejandro Cárdenas. Yami Dueñas. Yami Dueñas. Ya quedó Yami Dueñas. Ya te apunté Alejandro Cárdenas. Sofía Hernández. Ya está apuntada Sofía Hernández. ¿Quién está apuntado? A ver. Mónica Moreno. Mónica Moreno. Te regalo un boleto si mojas la brocha conmigo. Mónica Moreno. ¿Qué opina Mónica Moreno? ¿Te regalo un boleto de Brinco Dieras? Si no ganas ahorita, te regalo un boleto de Brinco Dieras. Mónica Moreno, si vienes a mojar la brocha conmigo, ¿ok? Tú eres el bote de pintura y yo voy a mojar así. ¡Ah, wey! Quiero mojar la brocha, ya mi dueña te apunté. Tienes que compartir, tienes que compartir. May, a ver. Mayrani Hernández. Mayrani Hernández. Jessica Yadira Martínez. Jessica Yadira Martínez. Ya está Martínez. Tiene que compartir. Aquí hay dos maneras para ganar. Voy a rifar dos boletos totalmente gratis. Y el otro boleto lo voy a regalar si moja la brocha conmigo. Ángel. Ya apunté a Ángel. Quesada Mariel. Quesada Mariel. Miren, la cosa es así. María Quesada, esto va a partir María Quesada. Voy a rifar los boletos. Si no llegas a ganar María Quesada, los boletos, me va a quedar un boleto. Pero tienes que mojar la brocha conmigo. Hacemos el delicioso y te regalo este boleto. Nomás por remojar la brocha, ¿no? Remójalo y dice, ¡ah, uy, 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 uy! Haz de cuenta que este va a estar aquí, aquí en la esquina. ¡Ay, ay, ay! ¿Ves el boleto? Haz de cuenta que estás mirando. Esto se convierte en boleto. ¿Cómo es, Maril Quesada? Si no ganas, doy este boleto nomás con que mojen la brocha conmigo. Así de fácil. Moja la brocha, ¿no? Con esa chulada, ¿no? Con esa chulada de pelada, ¿no? Chulada de presidente. Y te regalo este boleto. Totalmente gratis, solamente por mojar la brocha. ¿Qué opinan? Vamos a checar primero si ganas. ¿Qué tal si ganas? Pues ya te ahorras mojar la brocha. Bien. Rifamos los boletos y este al final me dice, yo voy para tu casa ahorita, quiero mojar la brocha porque quiero este boleto, ¿ok? O sea, ahorita te apunto, cierra Beatriz, cierra Beatriz. Cierra Beatriz. Cierra Beatriz. Ya está Beatriz. José Lozano. José Lozano. Iris Yajaira. Iris Yajaira. Ya está Iris Yajaira. Ya te apunté, Iris, ya te apunté. Cierra Beatriz. Ya falta Viviana Ruiz. Viviana Ruiz. Lorena H. Rodríguez. Lorena H. Rodríguez.
Ya está Lorena H. Rodríguez. Sofía, se apuntaba, falta. A ver, aquí falta, falta una morra, a ver. Morra, espérame, morra. Nomás que todos están comentando. Falta apuntar a. Dani. Y Luz. Santos. Santos Bautista. Ya está. Lorena H, ya estás apuntado. Yo voy a mojar la brocha. Hoy, segura, mira, lo que quieran mojar la brocha conmigo ahorita las mujeres, vivo en la calle Priva de Manuel, Colonia Santa Cecilia, vente para acá y moja la brocha conmigo, voy a regalar un boleto a una mujer que quiera mojar la brocha, ok, primero vamos a rifarlos, en caso de que no ganes y eres mujer, no te agüites, mojamos la brocha en esta cama tan deliciosa, tengo lo que es el aire, mojamos la brocha, yo quiero ser la posición del perrito, así la... Yo te voy a hacer así, 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 así te voy a hacer. Así, así, chinchón, pe. Así, así. Hacemos eso. Después tú vas a estar arriba, yo abajo, así, así. Jacob, quiero mi boleto. Quiero mi boleto de brinco diera. Quiero mi boleto, quiero mi boleto, quiero mi boleto, mi boleto. Y después. Y después tú vas a estar ahí, yo te voy a hacer así, así, así. ¡Ay, mi boleto! Mi boleto de brinco diera, ay, brinco diera, brinco diera, brinco diera, brinco diera. Así vas a ganar tú, ¿eh? Así te vas a ganar un boleto gratis, ¿ok? Boleto gratis. Te estoy diciendo las cosas como zumba, que voy a echar mentiras, si es cierto, Jacob es honesto. Va a regalar un boleto solamente por mojar la brocha, ¿ok? ¿Qué más quieren? Así estaría muy bien. De aquí, a ver. Dice ya mis dueños, jaja. Inge, su madre, qué agua. Ajuareada se va a dar. ¿Sí, no? Se van a emocionar la morra. Y todavía van a gozar de este flaquito futuro presidente. Mira. Mira. ¿No? Todo eso te vas a comer ahorita. Si llegaron a mojar la bolsina. ¿No? Este manjar te lo vas a llevar. Aquí en la cama y te vas a ganar un boleto de brinco dieras. ¿Qué más quieres, eh? Ahí va a ser el payasito, ¿eh? Si van a mojar la brocha, calle Priva de Manuel, Colonia Santa Cecilia, en Matamoros, Tamaulipas, México. Mojando la brocha, te ganas un boletito. ¡Ay, uy, uy, uy! Déjanos a punto ya, güey. ¿Qué debemos hacer para el boleto? Compartir. Comparten, los voy a apuntar para hacer la rifa ahorita, ¿ok? Miren. Estos dos boletos los voy a regalar. Si tú compartes este en vivo, los apunto ahorita en el cuaderno, los corto y los meto ahí y gana. Ponte la bendiga pluma, acá está. Pilar Pertis. ¿Ya te ponte Pilar Pertis? Chingao, qué tentador. ¿Cómo ves, María Quesada? Vienes para acá, mojamos la brocha tapiñadamente y nadie se va a dar cuenta en caso de que pierdas. Imagínate, siempre pierdo, nunca gano. Hoy es tu oportunidad de triunfar, ¿eh? Moja la brocha, ¿no? Con este galanazo y te regalo este boleto totalmente gratis, gratis. ¿Te imaginas? Te lo voy a regalar gratis solamente por mojar la brocha. Y es gratis, gratis. Chantal, dueña. A ver, Chantal. Chantal, dueña. Adalmar Andrade. Adalmar Andrade. Ya está Andrade, la mami. Kika GP.
Kika GP. Miriam. ¿A quién me falta? Falto yo, pues compártenos, compartido. Miriam Espinosa Esparza. Miriam Espinosa. Espinosa Esparza. Dice Juan Carlos Adierna, apunta a Mili. Juan Carlos. Lizeth Navarro, ya ganaste, Lizeth Navarro. Lizeth Navarro. Bueno, te voy a apuntar que quizás si gana de nuevo. Si gana de nuevo, pues te llevas a tu niño. Lizeth Navarro. Carla Julián. Carla Julián. Ya está Carla Julián. Sánchez Diana. Sánchez Diana. Ya está Sánchez Diana. ¿A quién nos voy a apuntar para los boletos de Brinco Diera? Antonio de Casas. Antonio de Casas. Valeria Camacho Osorio. Valeria. Mira, Valeria. Mira. Les voy a ir de protocolo. Aquí tengo boletos. Este ya lo rifé. Este ya lo rifé. Este ya lo rifé. Y este ya lo rifé. Son los 4 boletos que mañana voy a entregar. Mañana entrego los boletos. Esos boletos. Ahorita voy a rifar en este en vivo 2 boletos. Va a ser el número 15 y el número 30 los ganadores. Esto los voy a rifar ahorita. Este último que me queda ahorita lo voy a regalar totalmente gratis si tú mojas la brocha conmigo. Si tú quieres mojar la brocha conmigo ahorita, te lo voy a regalar. Yo te voy a hacer la posición del perrito. Te voy a agarrar de barquito, de ladito. Te voy a hacer muchas posiciones bonitas que te va a gustar. Te vas a enamorar de mí y te voy a regalar el boleto. Piénsenle, es algo tentador. Claudia Guerrero Salinas. Claudia Guerrero Salinas. Viviana Castillo Piñón. Viviana Castillo Piñón. Ay, Dios santo, chinchero. ¿Quién más compartió? Lorena, ya la apunté a Lorena. Iris Lozano ya está apuntada. Nayeli de Rodríguez, me hace falta. Nayeli de Rodríguez, ya está. Yas de Juárez. Yas de Juárez, ya está. Yas de Juárez. Eduardo Martínez, me hace falta. Eduardo Martínez. Lupe Lupito Aramillo. ¡No! Lupe Lupillo Aramillo. ¿Qué creen? Ya se me llenó la hoja de cuaderno. Ya se me llenó. ¿Qué opinan si hacemos esto? Miren, los que tengo aquí quieren que los tire a la basura y meto eso mejor para que los que estén conectados ganen, porque aquí hay mucha gente que no está conectada. Tiro esto a la basura y meto esos, estos los meto aquí, que son las personas que están conectadas ahorita. ¿O quieren que esto lo revuelva con estos? ¿Qué opinan? Denme un consejo, tiro estos y meto esto, o esto lo revuelvo con estos. ¿Qué opinan ustedes? Pongan su atención. ¿Sí los tiro? Porque estos ya no están conectados. Los tiro. Los tiro. O meto esos especialmente aquí, ya sin estos. Tíralos, 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 tiro. Ah, bueno, pues vamos a tirarlos y tenlos a punto. Vamos a tirarlos aquí en el famoso baño. Bueno, la gente quiere que lo tire, pero me los voy a tirar, ¿ok? Ya tíralos a punto. Desesperado, chinchero. Brinco diera, chinchero.
Majo ha tirado aquí en el baño. Chequen bien cómo son testigos de tirar en el baño. Chequen. Vamos a tirarlo aquí. Ya lo tiramos. Ya no hay nada por acá. Ahora sí, le ponemos la tapa aquí a la... Ahora sí, ya que los estiré, vamos a apuntarlos. Ya para cortarlos. Que conste, ustedes dijeron que los tirara, porque si no íbamos a perder tiempo. Espérenme, te los apunto, no se me desesperen. Deja como de celular. Vamos a apuntar a... Karen García. Karen García. Lucerito Ruiz. Lucerito Ruiz. ¿Ya te apunté, Lucerito Ruiz? Nayeli de Rivera, ¿estás apuntando? Soy de Rivera. ¿Ya te apunté, de Rivera? Elena Palmillas, me hace falta. Elena Palmillas. Ya está Elena Palmillas. ¿A quién más voy a apuntar? Ya vamos a empezar a cortar esta hoja. Yo estoy, ya estás apuntada, Mónica. Ya te apunté. Falta OM Abigail. OM Abigail. Ya te apunté, Abigail. Ok, dejen corto esta. Ah, me falta Chispita Segura. Chispita Segura. Ya está Chispita Segura, ya te apunté. Ya está Abigail, ya está Chispita Segura. Vamos a cortar esta hoja para dar fe. Falta Mari Ana Soto. Mari Ana Soto. Ya quedó. Ya te apunté, Mari Ana Soto. Pues tiene que compartir en modo público. Vamos a cortar esto. Alicia Martínez me hace falta. Alicia Martínez. Nena Malerva. Nena Malerva. Analí Méndez. Analí Méndez. Mariana Soto ya está apuntada. Mariana Soto ya está apuntada. Samuel Valle de Castillo. Samuel Valle de Castillo. Mari Ana Soto está apuntada. Ya te apunté, Manuel de Castillo. Michelle Guevara Pepe. Michelle Guevara Pepe. Esme González. Esme González. Samuel Vadillo está. Jackie Villarreal. Jackie Villarellano. Jackie Villarellano. Pero comparte en modo público, ¿eh? Ya voy a cortar esta. Araceli Cruz Soto, ¿estás apuntada? Araceli Soto Cruz, ¿estás apuntada? Ok. Chequen lo que voy a hacer. Voy a cortar los papelitos aquí y los voy a meter aquí. Chequenme. Mariana ya está, Sierra ya está, vas a invitar a tu fiesta, claro. Vayan a mi fiesta y lleven su copia, ¿ok? Todos los que van a asistir a mi cumpleaños tienen que llevar su copia. Les pido solamente su copia. ¿Qué es una copia? Chequen. Los que van a mi cumpleaños lleven la copia. Esa es una copia, chequen. La copia, les pido su copia.
lleven su copia el día 6 de noviembre. Toda la gente que vaya, ¿cuál va a ser tu pase? Tu pase va a ser tu copia. Si tú quieres ir a mi cumpleaños, tu pase va a ser tu copia. Si tu copia, no puedes asistir a mi cumpleaños, ¿ok? Lo hago viral. Si quieres ir a mi cumpleaños, tu pase, tu boleto es tu copia. Tu copia es tu pase a mi cumpleaños. Así de fácil. ¿What? Está mucho mejor. Yo voy a llevar 22 y de 500. Ya dijiste, ¿eh? Ahí les encargo las copias. Para que puedan ir a mi cumpleaños, es necesario llevar sus copias. Así de fácil. Eduardo Martínez. Eduardo Martínez. Adán Morales. Adán Morales. Gabriel Salzueda. Gabriel Salceda. Ya está. Ya me los envié en esta hoja también. Son mucha gente que van a participar. Yelixa Yado. Ya apunté Yelixa Yado. Yelixa Yado. Ya que te apunté Yelixa Yado. Sánchez Diana. Ya te apunté, Beatriz. No hagas la famosa trampa, chinchero. Las trampas son del diablo. Mariani. Ya te apunté, Mariani Hernández. Y aquí. Dice Iris. A mí no me has apuntado. ¿Cómo que no está apuntado, chinchero? A ver, Iris Lozano. A ver. Ah, no, aquí es Iris Yajaira, a ver. Aquí tengo una Iris Yajaira. Ah, no. ¿Estás en lo correcto? Una disculpa. Iris Lozano. Iris Lozano. Ya apunté Iris Lozano. Tienes toda la razón. Juan Najera García. ¿Ya te apunté, Juan Najera? Ahora sí, vamos a meter esto aquí. Entre ustedes comparte. Antonio Sánchez. Toñín. Ya está Toñín. Nancy Valera. Ya está Nancy Valera. Lorena H. Rodríguez apuntada. Quetzala, nunca acabaremos. Pues ya los voy a cortar y esta es la última que estoy apuntando, ¿ok? Chequen. Ya vamos a acabar esto. Ahí está. Araceli Sosa está. ¡Qué nervios! ¿Quién ganará? Recuerden que nomás están participando lo que están compartiendo en este instante. Con lealtad y honestidad voy a rifarlos, ¿ok? Eso es ser justos, transparentes y honrados. Así como soy ahorita, así sería ahora que entre el presidente. A pavimentar las calles a diestra y siniestra. Todos los millones que me manden es para pavimentar torre y calles y para que haya buenos drenes, buenas tuberías y buenos alumbrados. Ya los eché. Tatina Lugo, ya está. Dice aquí, Presi, si no tenemos credencial, podemos. Ah, bueno. Si no tienen credencial, es un buen punto. Si no tienes credencial, tráeme la credencial de tu mamá, de tu papá, de tu hermano o de un amigo. Mira.
Coco, Coco. Tráeme la credencial de tu papá, de tu mamá. Si tú no tienes credencial, dame la credencial de tu papá, de tu mamá o de una amiga. ¿Capish? ¡Wow! Esa no me la sabía, Jacob. Valeria Camacho, si no tienes credencial, dame la de tu amigo, la de tu amiga, la del vecino. ¿Cómo ven? Dice Valeria, ¡oh! ¡Brinco viera! ¡Brinco viera! ¿Eh? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Eh? Yo tengo cerebro, mijo, si no nací ayer. Ya soy casi cuarentón, bueno, soy treintón, chinchero, ¿eh? Coco, 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 ¿eh? ¿Cómo ven? Si tú eres menor de edad y quieres asistir, llévame una credencial. Personas, padre de familia, si van a llevar a sus hijos también, tus hijos tienen que tener una credencial de su tía o de su tío, un familiar, ¿ok? Si lleva niños de 4 o 5 años, es una credencial si lleva a su niño chiquito. Un niño chiquito va a entrar con una credencial de su tío o su tía que sea de Matamoros, porque ocupo credencial que sean de Matamoros, Tamaulipas, ¿ok? Así de fácil. Si van menor de edad, llévense en credencial de su papá, de su mamá, de su tío, de su abuela o de quien sea, ¿ok? Para que vieran. Tania Domínguez. Tania Domínguez. ¿Ya está Domínguez? Si nomás tiene la cara, con todo respeto, yo nomás tengo la cara, chinchero. Juani Samano. Juani Samano. Ya vieron, chicos, y me dicen tontín. Ese tontín es más listo que todos ustedes. Con todo respeto, ¿sí o no? Soy más listo que todos ustedes, con todo respeto, porque yo no estoy trabajando, genero dinero sin trabajar. Estando sentado, genero mi billete. Y ustedes tienen que trabajar, ¿cierto o falso? Ah, sí, cierto, Jacob. Haz de cuenta. Mira. Ustedes están trabajando en una fábrica por dinero. Ejemplo, los profesionistas están trabajando por dinero. Si tú te vas al sueño americano, estás trabajando por dinero en el sueño americano. En el sueño americano generas dinero estando trabajando. Si tú eres narcotraficante, generas dinero estando trabajando vendiendo drogas, porque si no, no vas a generar dinero. ¿Cierto o falso? Si es cierto, Jacob, tienes toda la razón. Voy a generar dinero y tú estás ahí sentadito, ganando dinero. Díganle a las personas que no me marquen, chicos. ¿Te imaginas? Les voy a pasar el número para que ustedes le marquen por teléfono, que no me estén marcando, porque es una falta de respeto que me marquen estando yo aquí. Sin malas atenciones, ráyasela, hijo de tal por cual. No andes marcando a Diego que te va a llevar la chingada, ¿ok? Ofelia García Fuentes, vamos a apuntarla. Ofelia García Fuentes. Ofelia García Fuentes. Ya está. Eduardo Martínez dice que lo apunte. Eduardo Martínez. Mariana Soto. ¿Ya se apunta o no? Mariana Soto. Me suena. No creo que no. Mariana Soto. Ya está. Aguirre Ea. Aguirre Ea. Ya está Aguirre Ea. Ya te apunté. Ya te apunté Aguirre Ea. Ya estás apuntado Aguirre. Ya estás apuntado Aguirre Ea. Ya te apunté Aguirre Ea. Ya te apunté. Falta Ángel. Ángel. ¿A quién más voy a apuntar? Ya para meter esto aquí. Falta Rodríguez Jesús. Rodríguez Jesús, a ver. Rodríguez Jesús. ¿Ya está? Ya se me llenó esta hoja, cheque, no les miento. Con honestidad y lealtad le estoy mostrando que ya llené la hoja. Ya la llené, sin trampas y con transparencia. Voy a meter los papelitos en esa caja. Chequen bien, chequen bien.
Yo no soy tramposo como otros. Etiqueta a las personas tramposas que hacen trampa. A ver, etiquétame un tramposo. A ver, ¿alguien que me etiquete un tramposo? ¿Alguien que me etiquete un tramposo que haga trampa? Si me etiquetas un tramposo, te voy a apuntar. Pero que me etiquetes un tramposo, esa persona es tramposa. Yo te apunto. Etiquétame un tramposo. Ah, bueno, entonces no le movemos. A ver, Roberto Le. ¿A poco Roberto Le es tramposo? A ver, que aquí va la puntada. Gregorio Bautista. Gregorio Bautista. Ya pone Gregorio Bautista. Gabriela Sauceda. Ya te voy apuntado, Gabriela Sauceda. Ya te apunté, sí tengo memoria. Te apunté porque me recuerdo la foto tuya. Ya te había apuntado, Gabriela García, ¿eh? No hagas la famosa trampita, ¿eh? Yo me acuerdo por tu foto, te apunté. Dice Sofi, chamoyadas a la milla se hizo trampa hace rato. ¿Cómo que chamoyadas a la milla hizo trampa? ¿Hizo trampa hace rato? No, no, no hizo trampa. Chequen el IBE, a ver, si él hizo trampa, comprármelo con hechos para yo tomar carta en el asunto. Toma el pedacito del video donde él hizo supuestamente trampa. A ver, alguien que me cheque si hizo trampa para saber si hizo trampa o no hizo trampa. Quiero saber a ver si es cierto. Que ocupo pruebas, pruebas. Para publicarlo, aparte de rapiñero, tramposo, oh. Nelly Rodríguez. Nelly. Rami. Nelly. Rodríguez. Ro. Rodríguez. ¿Ya te apuntaste, Ángel? Comparta, ya voy a hacer la rifa. ¿O tienen sueño? ¿Sánchez Diana ya está apuntada? ¿Ani Castillo no te ha apuntado? ¿Ani Castillo? ¿Ani Castillo? Cálmate, Freddy, te van a quitar los boletos, chinchero. No, chicos, que aquí me gusta la transparencia y honestidad. Eso es fama como quiera. Sea bueno, mira. Mira. Sea bueno, sea malo, son cosas que le va a beneficiar. Por ejemplo, a mí me acaban de decir esto. Y ahora que te registres, te van a decir cosas horribles. Guau, porque a la gente le va a dar envidia de que tú ya te elegiste como presidente y la gente te van a decir cosas feas. Jacob está pelón, Jacob va a encarcelar. Tú, olvídate de eso y porque tú ya te vas a registrar. Y punto, ¿ok? Pero me va a valer, me lo paso por aquí y me lo meto por allá. Elena Palmita ya está, ¿ok? Ya voy a empezar la rifa. Iris de Ajaira, ya te apunté, Iris de Ajaira. Frank Sansueda me hace falta. Frank Sauceda. Ya está Frank Sansueda. Ángel ya está apuntado. Rubio Garza Jessica. Rubio Garza Jessica. Ya está, Rubio. César López Vázquez. Dice, ¿cómo ando? Ando con ganas. Ahorita quiero mojar la brocha. Este boleto que está aquí, el último, lo voy a rifar. Pero
Lo voy a regalar si moja la brocha conmigo, ¿ok? Vamos a cortar esto ya para hacer el libro. Ya lo voy a meter, ¿ok? Claudia Guerrero Salinas, ¿ya estás apuntada, Claudia? Ahí va. Tiene que compartir en modo público, chicos. No hagan trampas, ciudadano, ¿ok? Los tramposos no van a ser mi gabinete. Yo no quiero gente tramposa en mi gabinete. Les voy a dar 2 minutos. 2 minutos. Si no comparten ya, ya voy a hacer la rifa. ¿Quién era a ganar? Cierra, Beatriz. Cierra, Beatriz. Tú ya te había apuntado. Cierra, no hagas trampa. Chances, Diana, ya está apuntada también. No hagan trampa. Judith Aguilar, no me parece tu, no me tu avatar. Melissa EGJ, no, no me parece tu compartido todavía. Yo quiero ser tu gabinete, dice Valeria. Saúl Sandoval, ya compartió. Saúl Sandoval. ¿Ya estás usando Van? Bueno, ya vamos a empezar. Voy a dar fe. Ya compartió Melissa, ya me apareció. Melissa GJ. Melissa GJ. ¿Ya te apunté, Melissa? Alicia Torres. Alicia Torres, ya está Alicia Torres, ahora sí. Vamos a meter esto ya para hacer la rifa. Bueno, que comience la rifa. Judy, se me da que tienes que convertir. Cinco veces, ¿no crees que te, Judy? Tienes que compartir en grupo. Si no compartes en grupo, no te va a aparecer el avatar, chica. César López Vázquez ya compartió, ya le aparece. Edne González ya le aparece el avatar. César López le aparece el avatar. Comparte, pero en grupo, de Tianguis Matamoros, ya para que ella se la rifa. Vamos a hacerla. Vamos a sacar el número 15, va a ser ganador, y número 30, ¿sí? ¿O quieren el número 10 y 20? ¿Cómo quieren que haga? ¿Quieren que el número 15 y 30 sean los ganadores? ¿O el número 10 y 20? ¿Cómo quieren esto? ¿Cómo lo quieren? Decían. Arturo Barbosa, ya compartió. Arturo Barbosa. Eduardo Martínez, tú ya estás apuntado, ¿eh? Que empiece la rifa. Chequen, sin trampa. Ahorita los puedo. Ahorita lo que voy a decir, chicos. Chequen, mira. Mira. Número uno. De la caja. Número uno es Lizeth Navarro. Lizeth Navarro. Acabas de perder, Lice Navarro. 10 y 20 son los ganadores. Perdió Lice Navarro. Número 2. Número 2. Es Mariana Soto. Mariana Soto acaba de perder. Voy a rifar.
Voy a rifar boletos de Brincos Diera. Boletos de Brincos Diera. La rifa va a ser de boleto de Brincos Diera, ¿ok? Para el día 9 de este mes. Este es número 3. Aguirre Ea. Aguirre Ea acaba de perder. Número 4. Adalmar Andrade. Adalmar Andrade acaba de perder. Adalmar Andrade. 4. Número 5. Número 5. Antonio de Casas. Antonio de Casas acaba de perder. Número 5. Número 6. Chinchero. Puta. ¿Y el boleto? No saqué ninguno. Chinchero. Aquí se fueron dos. Se fueron dos. Número, a ver aquí. Uno, dos, cinco. Seis y siete. El seis es Nancy Valeria. Nancy Valeria para el número seis. Y número siete. Chispita Segura. Chispita. Siete. Número ocho. Chincha, saqué dos más. Número ocho. Ocho y nueve. Tatiana Lugo, Tatiana Lugo perdió, número 8. Número 9, Eduardo Martínez. Perdió Eduardo Martínez. Gracias, thank you so much. Este va a ser el ganador. Vamos a revolverlo. ¿Quieren que sea ganador número 10 y 20 para que se duerman? ¿O quieren que sea el 15 y el 30? Decíanse. ¿Quieren que sea el ganador número 10 y 20 o el 15 y 30? Decíanse, medio lo revuelvo. ¿Qué es el ganador número 10 o el número 15? ¿Es neta? Yo te voy a decir una cosa, Joer de la Rosa. Yo llevo años regalando mano de obra. ¿Tú trabajas por dinero? Yo trabajo gratis. Llevo 4 años trabajando gratis. Me friego más que un diputado. Me friego más que un presidente. Alguien que le haga entrada de razón a esa persona y que me defienda de esa gente. Mira. Alguien que me defienda de Joyer de la Rosa. Y dice, ¿es neta? Que con rifas quiere ser presidente, ¿no? Con hechos. Llevo 4 años regalando mano de obra. 4 años me estoy chingando la madre. Tengo callos en las manos. He reparado puentes peatonales, ¿ok? Ya borro su comentario. Así me gusta. Checa primero quién soy yo. Yo soy Jeco HP, el futuro presidente. 4 años chingándome los 365 días sin fin de lucrar. A contrario, la gente se lucra de mí cuando regalo manos de obra, cuando regalo despensa. Eso es lo normal, que un ciudadano se lucre. Yo como presidente digo que los ciudadanos se lucren, porque eso es lo normal, ¿ok? Yo quiero ser presidente, quiero trabajar gratis sin que el gobierno me pague. El gobierno no quiero que, si me pagan, el dinero que yo genere como presidente lo voy a regalar en rifas, así de fácil, ¿ok? Gracias por ver tu comentario. Ese va a ser el ganador. Meto la mano santa. Este va a ser el ganador. Sin trampas y con transparencias. Por fin, 10 y 30 no, para que ese número 10 no sea ganador. ¿Quieren 10 y 20 el ganador o quieren 15 y 30? Decidan. Porque aquí ya tengo un nombre de la ganadora. 10 y 20, ya pudimos dormir, ¿verdad? Bueno, esta es Juliana Torres. Juliana Torres es la ganadora. Juliana Torres, ¿te ganaste un boleto? Juliana Torres. Dice, entonces la gente así es. Haces el bien y critican. Y si no, critican más. Mucha gente peorra. Juliana Torres, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29. Ya contestó yo. Nah, contestad ese número 29. Contestad a tiempo, Juliana Torres Chinchero. ¿De dónde me miras? ¿Por qué te estás desvelando? ¿De qué colonia eres? ¿De qué colonia eres, Juliana Torres? ¿De qué colonia eres? Contestaste por un pelito, por un pelito. ¿De dónde eres? ¿De dónde me estás mirando, Juliana? Yo sé que estás emocionada. Mañana te entrego boleto. ¿De dónde eres? ¿De dónde me estás mirando? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De qué colonia? ¿Ve, Juliana Torres? ¿De dónde me estás mirando? ¿De qué colonia eres? Mándame inbox a mi Facebook. Para seguirle. Con las flores. ¿Por dónde queda con las flores? ¿Qué opinas de mí? ¿Cómo ves mi proyecto para ser presidente? Mira, mi proyecto es quitar la corrupción dentro del gobierno. Quitar la mafia dentro del gobierno. Pavimentar las calles bien. Con concreto hidráulico. Buenas tuberías para que no haya agua de drenaje. Y sobre todo quitar las balaceras. En Matamoros ya no van a ver las balaceras. Las balaceras son provocadas por los soldados. Los soldados vienen para Matamoros, la Marina, y provocan balazos. Marina, si me están mirando, Marina, y el presidente de la República Mexicana, ahora que yo logré ser presidente de Matamoros, no quiero marinos, no quiero azules, no quiero negros aquí en Matamoros, ¿ok? Los negros y los azules se van a ir de Matamoros, los voy a correr. Los soldados se van a ir de Matamoros. La Marina se va a ir de Matamoros. Porque preocupe la Marina, hay mucha balacera en Matamoros. Yo voy a crear un grupo de marinos llamado Hermanos de Leche. Los Hermanos de Leche van a cuidarnos a nosotros con patrullas y todo tipo con rayos cuidando a todos los ciudadanos, ¿ok? Ese es mi proyecto, quitar a los soldados, quitar a la estatal para que no estén aquí estorbando y entorpeciendo el gobierno de Jacob HP. Es lo que yo propongo y lo voy a lograr. Vamos a ver quién y el otro ganador. Mira, ahorita lo que ocupo es que me mandes mensaje a mi Facebook personal. Checa. ¿Dónde está mi Facebook personal? ¿Para qué? Para ponernos de acuerdo lo de los boletos. Jacob HP. Pongan atención, porque si ganas ahorita me tienes que mandar mensaje a este Facebook. Cheque. A este Facebook tienes que mandarme mensaje. Mire, a este Facebook. Tienes que mandarme mensaje a ese Facebook ahorita. Dime dirección en donde vives y a qué horas puedo pasar para entregarte los boletos. Todo lo que ganaron hace rato, mandé mensaje a ese Facebook. Lo voy a mostrar bien. Pongan atención porque es la única manera que te falta entregarlos. Para entregar los boletos tienes que mandarme mensaje a este número, a este Facebook. Bravo, Jacob para presidente. Y de aquí Antonio, el grupo Scorpio, en tu mejor opción, mi presi. Simón. Mira, Alicia. Me van a mandar mensaje a este Facebook para que se pongan de acuerdo y mañana entregaré los boletos. Ahora sí, vamos a hacer la siguiente rifa del otro boleto. Vamos a ir con la rifa. Ahora sí, ya vamos a hacer la famosa rifa. Vamos a sacar el número 11. Número 11 es Alicia Torres. Alicia Torres Perrio. Suerte para la próxima. Número 12. Michere Guevara Pepe. Michere Guevara acaba de perder. Número 12. Número 13. Adán Morales. Adán Morales acaba de perder. Adán Morales, suerte para la próxima. Adán Morales. Jackie Villarellano perdió. ¿Qué número es este? ¿El número 13 o el 14? ¿O el 14? ¿Alguien que me diga qué número es este? Por favor.
¿Qué número fue ese? Número 15. Número 15. Número 15. Pilar Vértiz. Pilar Vértiz. Pilar Vértiz número 15. Número 16. Sánchez Diana. Chance Diana acaba de perder número 16. Número 17. Número 17, Jessica Yadira Martínez. Jessica Yadira Martínez, número 17. Número 18. Número 18 es el Miriam Espinosa Paz. Miriam Espinosa Paz acaba de perder. Vamos a contar los papelitos para ver en qué número me quedé. Chequen bien, con transparencia y honestidad, sin hacer trampa, a ver. Revisión de papelitos. Mira. Número 1. Número 2. Número 3. Chequen. Contamos de nuevo. Número 1, 2, 3, 4, se me cayó uno. Número 5, número 6, número 7, número 8 y 9, número 10 y 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 y 18, 18 con el ganador. La ganadora es Juliana Torres, ese es el número 18. O sea, voy a sacar el número 19, ¿ok? Número 19 es el que voy a sacar ahorita. Ya corroboramos aquí que me quedé ahorita en el número 18, ¿ok? Cuentas claras, amistades largas. Cuentas claras, presidente para toda la vida. ¿Es correcto? ¡Wow! Jacob contó todos los papelitos. ¡Wow! Este milagro lo quiero mucho, ¿ok? O sea que este va a ser el número 19. Ya conté los papelitos, ¿ok? Muy bien. ¿Es correcto? Claro, Jacob. Número 19. Número 19 es Ani Castillo. Ani Castillo acaba de perder. Este va a ser el ganador. Chequen bien. Aquí los papelitos. Los revolvemos. ¿Quién será el ganador? Chequen. Volteo para acá. La caja la dejo aquí. Abro la caja. Sin ver. Chequen. Con transparencia y honestidad meto la mano. Chequen. No tengo nada. Nada por aquí, nada por acá, nada por allá. Para que vean cómo hago yo la rifa. Meto la mano. Saco el ganador. Sierra Beatriz. ¿Quién es Sierra? Sierra Beatriz. Sierra Beatriz acaba de ganar un boleto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Sierra Beatriz, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres, Sierra Beatriz? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Aquí tengo ya tu boleto. Ahora me queda uno. Este lo voy a regalar si mojamos la brocha. Si mojamos la brocha, ahorita aquí ando un poco urgido, un poco necesitado, ocupo la ayuda de una mujer. Voy a regalar este boleto. Este boleto, si mojamos la brocha. Este boleto lo voy a regalar si mojamos la brocha. Yo tengo ganas de mojar la brocha, su futuro tiene ganas, anda calenturiento. Y voy a regalar un boleto a una mujer que realmente desee ganarse un boleto. Aquí está el boleto que me quedó. Lo voy a regalar si alguien moja la brocha conmigo. Vente a la calle donde vivo, ahorita déjate venir. Calle Privé de Manuel, Corona Santa Cecilia y mojamos la brocha. Un boleto especialmente para mojar la brocha. ¿Qué posición te voy a hacer? La posición que te voy a hacer va a ser esta. Te voy a agarrar así, acostadita, te miro, ¿cómo estás? Te agarro la pierna, te chupo la chichi, te beso todo el cuello. Te la encajo así. Ahora cambiar de posición, te subes para arriba. Chico, dame mi boleto, mi boleto, mi boleto de brinco diera. ¡Ah! Quiero mi boleto, quiero mi boleto, mi boleto. ¡Ah! Me gané mi boleto. ¡Wii, wii! Después hacemos la del perrito. La del perrito va a ser esa, la del perrito, así. Y ahora sí, te ganas un boleto de Brinco Dieras. Si te quieres ganar un boleto de Brinco Dieras, ya sabes, mándame inbox tapiñadamente y te vas a ganar un boleto. Ya se la ganó el peluche, jaja. No, porque no hubo penetración. Ok. Vamos para la parte de acá. Les voy a decir que hoy se rifaron 6 boletos de Brinco Dieras. 6. Y este serían 7. ¿Quién quiere ganarse boleto? Tengo muchas ganas de ser el delicioso. Piénsenle. Estoy guapo, apuesto, mándame inbox tapiñadamente a mi Facebook. Chequen bien. El Facebook que me van a mandar inbox tapiñaditamente ahorita, las mujeres que quieran ganarse ese boleto de Brinco Dieras, me lo van a mandar a ese Facebook. Chequen bien. Ya saben. Mándeme Facebook y aquí hay boletina. Brinco Dieras, tu mejor opción. Brinco Dieras, jueves 9 de noviembre, a Castera. Piensen. Boleto de Brincos Dieras, tu mejor opción. A Willy, 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 Willy. Ya dale el boleto al mono. Y aquí Chantara, jamás volveré a ver tierra ese peluche, chinchero, impre así. Hasta mañana, que descanses. Hasta mañana. Mándenme inbox a ese Facebook, ¿ok? Voy a contestar inbox en ese Facebook ahorita. Si realmente te lo quieres ganar y te gustó, hazme el delicioso, hazme el amor rico y hazme venir bien rico. ¡Ay, futuro Prezi! ¡Ay, futuro Prezi! Y piensa en el boleto y piensa en mí. ¿Ok? Ahora sí, ciudadanos, mañana voy a rifar dinero. Mañana vamos a rifar dinero ahora. ¿Quieren que rife dinero mañana? ¿O no? Rifa dinero. Bueno, ahora toca rifar dinero. Voy a finalizar para que ustedes me manden mensajes a mi Facebook que yo puse y digan: JQHP, quiero ese boleto, voy para allá. Recuerden que mis proyectos son para este 2024,
quitar la corrupción dentro del gobierno, porque yo fui víctima de corrupción. El gobierno me metió a la cárcel, el gobierno me difamó. Y ahora, wow, como me cometió una injusticia, saben que fue delito dentro del gobierno, no quieren quedar en ridículos. Ahora estoy limpio y estoy libre como pajarito y ando como si nada. Yo quiero quitar la corrupción dentro del gobierno. Les voy a contar un poquito de aquí hasta mañana, presi. Se baña para que se le baje la calenturita, chinchero. Recuerden. Les voy a contar la historia de un marino. Gracias a Marino, yo quiero ser presidente. Gracias a Marino, de lo que pasó, que me bajó a la vieja, quiero ser presidente. En la década de los años 2003, 2006, cuando yo metí la pata, embaracé a mi novia, nos obligaron a casarnos, nos casamos. Después que nos casamos nosotros, le pagué la carrera de enfermería. La morra se recibió, le pagué su título y me pidió el divorcio. Ella se casó con un marino. El marino me demandó para yo perder los derechos de mi niña y él quería que yo le cediera mis derechos a él como si fuera papá de ella. Yo iba a perder mis derechos y quería que todavía le siguiera depositando. O sea, no se vale. Yo me negué, contraté un abogado que se llama Efraín Martínez Félix, un moreno prieto que tiene su despacho en la planta de Ayutla, que hasta eso me bajó 100 mil pesos el güey, el culéis. Y por culpa de él que no me amparó, me metieron a la cárcel. Él nunca me amparó. Le di 100 mil pesos al abogado de Efraín Martínez Félix y me metieron a la cárcel. Cuando me metieron a la cárcel, pagué la fianza, me dejaron bajo fianza, contraté otro abogado, el abogado Gómez. El abogado Gómez lo que hizo fue que me bajó 180 mil pesos y me puso otro delito más. Y yo, wow, maldita corrupción. En vez de ayudarme, me perjudicó. Después contraté otro abogado, le di 15 mil, 20 mil pesos, se la llevó lento y nunca me defendió. Yo me tuve que ser viral, ahora que soy viral, el más famoso es todo Matamoros y la República, el Estado y todo el mundo, me entrevistó en las noticias. Me dijo, Jacob, ¿por qué regalas manos de obra? Porque quiero quitar la corrupción entre el gobierno me empapeló y ahora el gobierno realmente... quiero ser presidente. Y te digo una cosa. A las 2 semanas de la entrevista en las noticias, me borraron de los sistemas judiciales porque fue fraude dentro del gobierno. Ahora que soy viral, el gobierno se mete en problemas conmigo. Jueces y magistrados involucrados están pagando poco a poco los actos de las consecuencias que me hicieron. El juez Corona, de Tribunal de Justicia, gordo de 200 kilos, ya se murió. Se murió porque él se vendió por 50 mil pesos y se llevaron a mi hija para Veracruz sin mi consentimiento. Gracias a Dios, el juez Corona se murió y se lo merece, con todos respetos. Si me lo hizo a mí, ¿a cuántas personas no se lo hizo? Bueno, ahorita estoy limpio como si nada, que ya me marcan del INE, Jacob HP, vente a registrar. Está limpiecito como un bebé en el agua. ¡A la máquina! ¡A cabrón! ¡A cabrón! ¡Ah, cabrón! ¿Cómo que estoy limpio? ¿Estás limpio, Jacob? ¿Estás limpio? Ah, bueno, pues entonces me registro ahí, mamá del otro santo rey. Me voy a registrar la próxima semana allá en Victoria. Y ocupo 14 personas, 14, ya tengo 4, ya ocupo 10 personas que quieran ser parte de mi gabinete. Te voy a poner de director de obras públicas, director de juntas de aguas. Ocupo 14 personas con experiencia y con carrera terminada para mi gabinete, ¿ok? Eso van a ser con carrera terminada y con maestría. Ganando las elecciones, voy a contratar gente para que me trabajen en presidencia. Secretarios y todo eso. Ocupo secretario de ayuntamiento, secretaria de las juntas de agua y todo ese rollito. ¿Ok? Ya se sabe la historia de Jacob HP, porque quiere ser presidente, porque yo fui víctima de corrupción como toda la gente que son víctimas de corrupción. Ahora, me dan las atenciones. ¿Qué pasó? ¡Hala, no, me llego! Mis respetos para ti. Ahora, me respeta todo el mundo. ¿Por qué chingado me respeta la gente? ¿Por qué? ¿Porque ayuda a la gente? ¿Porque hablo sin pelos en la lengua? ¿O qué onda? Mi partido se va a llamar Jacob HP. A calzón quitado, sin pelos en la lengua. Así voy a registrar mi partido ahora en las elecciones de que vaya aquí para Victoria. Jacob HP, a calzón quitado, sin pelos en la lengua. ¿Ok?
Así se ve mi partido. Si quieres votar por Jacob, HP a calzón quitado sin pelos en la lengua. Ahora sí, por eso quiero ser presidente. Me despido. Juntos unidos por un mejor Matamoros, un mejor Tamaulipas, una mejor República Mexicana, viendo hechos, no palabras. Mi noticia no se vende ni se compra. Las cosas como son a calzón quitado. ¿Para qué echarle mentira al ciudadano? No se ganó nada. Si yo robo mucho dinero y me muero, no me lo voy a llevar al cielo. Todo mi dinero, me comprometo todo corazón, invertirlo aquí en Matamoros, buenas calles, buenos alumbrados, buenos drenes y sobre todo meter más ayudas a las personas con despensas, personas de bajo recursos, ayudarlas más y poner más centro de salud. Sale, pues, bonita noche. Los quiero bastante, ya saben. El boleto que tengo aquí, el último, lo voy a regalar si mojamos la brocha. Mándame inbox a mi Facebook. Los quiero bastante y los llevo en el corazón. Besitos y mañana regalo los boletos a los ganadores, ¿ok? Inbox a mi Facebook. Chéquenme. Lo repito, porque después lo quiero. Jacob no me entregó el boleto. Mire, me van a mandar inbox a este Facebook. No quiero que salgan con la mamada de que Jacob no me dio el boleto. Me van a mandar inbox a este Facebook los ganadores. Los ganadores me van a mandar inbox a este Facebook para entregarte los boletos, ¿ok? Los quiero y los amo. Y se busca primera dama. Busco dos primeras damas. Una en cada brazo como Pancho Villa. Y quiero ser feliz como Pancho Villa y hacerlos felices a ustedes. Viva Matamoros. Viva el Estado. Viva mi República Mexicana. Viva el mundo y viva la humanidad que cohabita en este universo. Arriba México, cabrones. Los quiero.